Muy buenas a todos. Bueno, continuamos con otro juego de habilidad. Esta vez es turno para los penaltis. No son complicados siempre y cuando sepamos lanzar correctamente un penalti, ¿vale? Bueno, en este primer jueguito simplemente la vamos a tener que colar en las tres dianas, ¿vale? Es muy sencillo de pasárselo, quizás algo un poquito más complicado de pasar esa puntuación. Ya veis que en este último penalti tengo un poquito de fortuna, ¿vale? Y consigo esos 4.500 puntos. Si os fijáis, son 1.500 puntos máximo en cada diana, si le dais en todo el medio, ¿vale? Bueno, yo consigo esos 4.500, pero como en el último he tenido un poquito de suerte, voy a volver a repetirlo, ¿vale? Así del tirón. Bueno, si os fijáis, lo que hago es apuntar un poquito más a la derecha, porque el jugador es diestro, ¿vale? Y se tenderá a irse, digamos, el balón un poquito a la izquierda. Así es que apunto un poquito a la derecha y un poquito abajo, ¿vale? Un poquito abajo también. ¿Por qué lo de abajo? Porque si os habéis fijado, cuando paramos el penalti en la raya verde, solo toco el botón, ¿vale? O sea, no cargo la barra de potencia, ¿vale? En este caso, tenemos que tirarlo a lo Panenka. Para tirarlo a lo Panenka, ya sabéis, LB o L1... y pulsamos el botón de tirar. Aquí nuevamente pasa lo mismo, apuntamos más abajo. ¿Por qué? Porque un poquito más abajo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque solo tocamos la barra de potencia, entonces el balón tiende a irse un poquito más abajo. Y yo os recomiendo que para el último dejéis el que está arriba del todo. ¿Por qué? Pues porque ese simplemente compararlo en la línea de penalti en lo verde, ¿vale? O sea, y le damos un toquecito al botón de disparo con el LB o L1, lógicamente, para que haga el penalti a lo Panenka, ¿vale? Pues vamos a conseguir, bueno, pues todos esos puntos que habéis visto, ¿no? Una muy buena puntuación. Este es más complicado, la verdad. Este vamos a tener que hacer la paradiña. Para hacer la paradiña, pulsamos el botón de disparo y nuevamente volvemos a pulsar el botón de disparo. Y se nos activarán las distintas dianas, ¿vale? Tanto para un lado como para otro. Podéis, digamos, engañarle, ¿vale? A la máquina, yendo un poquito para un lado, ¿vale? Para que se nos active el lado contrario, sabiendo que, bueno, la mayoría de las veces, ya estáis viendo cómo lo hago yo, ¿no? Voy para un lado y acto seguido voy para el otro, ¿vale? Y al principio tendréis esa ayuda del circulito, pero ya estáis viendo que ahora no tenemos esa ayuda del circulito, ¿no? Y bueno, pues será cuestión de ir tumbando todas las dianas. A mí la verdad es que me cuesta un poquito, usar lo de la paradiña. Incluso, bueno, este último penalti lo fallo. En fin, ni siquiera se me llega a activar la diana. Bueno, pero hemos hecho una buena puntuación también. Ya sabéis, yo lo que hago es darle varias veces al botón de disparo, ¿vale? Y luego me centro simplemente en echar hacia un lado y luego hacia el lado contrario. Bueno, y esto os dejo ahí un link, ¿vale? Para que veáis cómo tirar un penalti correctamente. Se trata de cargar la barra y pulsar, mantener pulsado Y. Y así, por lo menos, seremos capaces de tumbar las cajas blancas, ¿vale? Que son las que más puntos dan, ¿vale? Que son las cuatro esquinas. Es lo más sencillo, por así decirlo, ¿vale? Y luego, pues nada, se trata de ir de atinar un poquito y tirar el resto, ¿no? Yo lo que suelo hacer es mantengo el joystick hacia abajo, ¿vale? Y le doy de vez en cuando pequeños toques hacia el lado que quiera yo que vaya el balón, ¿vale? Un toque, dos toques, tres toques, ¿vale? Pero con el joystick hacia abajo para que me tumbe las cajas de abajo y acabemos cuanto antes con estas cajas que no dan demasiados puntos, ¿vale? Quiero decir que las interesantes son las cajas de color blanco, que son las que nos va a cargar de puntos nuestro marcador. Y bueno, ya estáis viendo, ¿no? Yo siempre apunto, ya digo, abajo, siempre abajo, ¿vale? No hace falta tirar fuerte ni nada, ya estáis viendo lo que cargo la barra en todos los minijuegos, ¿vale? No hace falta. Simplemente quizás os diría que apretarais un poquito más, o sea, mantuvierais un poquito más el botón de disparo para darle a las cajas blancas de arriba, ¿vale? Lo dicho, no apuntéis, ahora por ejemplo vamos a volver a las cajas blancas, no apuntéis a la caja blanca directamente, ¿vale? O sea, sino un poquito más abajo. De todas formas, ya digo, cargáis la barra de potencia, mantenéis pulsado Y dejáis el joystick, o sea, pulsado todo el rato. Pero bueno, creo que es mejor que os veáis el vídeo ese de cómo tirar un penalti correctamente, porque ahí lo explico pues mucho mejor, ¿vale? Os recomendaría que si tenéis problemas para pasaros este juego de habilidad, lo vierais, ¿vale? Porque os va a resultar muchísimo más sencillo
y os parecerá una tontería los puntos que he hecho yo, quiero decir, porque vais a poder superarlo con creces, ¿vale? Yo simplemente me dedico a pasarme el juego de habilidad y de mostraros un poquito cómo se hace, o por lo menos cómo lo hago yo, y consiguiendo una, bueno, pues buena puntuación o muy buena puntuación, depende de quizás del caso. A mí también hay juegos que se me atraviesan, ¿vale? No os penséis que, ¡hala, venga, me lo paso toda la primera! No, no es así. Bueno, chavales, espero que os haya gustado. Aquí me despido. Apoyo a la serie, por favor, que si no... Bueno, lo dicho, chavales, que... mucho amor. Chao, chao, chao. ¿Quieres aprender tutoriales por la red? GG. Entra al canal del REM. Hay quien se divierte cuando gana. Yo prefiero Yoka Bonito. Recate y tiro por la escuadra. Boom. Remembering the goal. Por streaming sigo el FIFA. REM garantiza risa y diversión. ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas. Continúa la saga. Mejor que ayer, peores que mañana. Ey, ya, o es el plus para REM. ¿Te mola el FIFA? Suscríbete.